spirits on their backs. Hola, doctor, amiguitos, bienvenidos a una nueva guía. El día de hoy vengo a traerles una guía curiosa de Spirit Breaker. Estamos revisando el héroe y le hace una build interesante. Ya no le juegan, o sea, sí le siguen jugando utilidad con ítems como Octarin, Yashankaya, Shadowblade, ¿no? Sí le siguen sacando esa clase de ítems, pero ¿cómo explicar esto? El Spirit Breaker ha tenido una modificación de talentos. Te puedes dar cuenta, el héroe está orientado a golpear. Talento 10, armadura. Talento 15, daño. Talento 20, probabilidad para gran golpetazo. O sea, aumenta el porcentaje de bash. Y talento 25, lo que tú quieras, ¿no? Normalmente es el más 25% de daño para esta habilidad. Entonces, ¿qué significa esto? Que podríamos aprovechar sus talentos iniciales para ser un héroe tanque y de buen golpe. Ítems como Echo Saber y la muy bufeada Sangen Yasha. Por ejemplo, acá, Sangen Yasha está bueno. Vamos a jugar contra un árbol. Armadura. Ah, esto me sirve a mí. Esto me sirve. Así que puedo jugar así. Tango Magic. Pero lo malo es que es un poco débil mi salida. ¿Puedo ser más fuerte? Sí. Ya, un poco más fuerte. ¿Por qué? La chita es para cortar árboles en la línea contra el Tren Protector. Y esto es para mejorarlo a una orbe corrosiva. Vamos a hacer orbe de inmediato. Y ahí vamos a meterle Facebook. Y ahí le vamos a meter Echo Saber. Para la vida y el mana. Empecemos obviamente con el Bash. Esto es Tren Protector con Phantom Assassin, una dual fuerte. Ya está muerta la luna. La BKB en algún punto, supongo que va a ser buena. La Silver Edge me parece buena contra la Phantom también. Hay que ganar bounces. Huskar al medio. Tengo Huskar y tengo Luna. Eso significa que tengo dos héroes que se arman mucho en la partida. Mierda. Ah, no activé. Mierda. No activé mi Exit Lag, huevón. Tenía 180 de ping, no me di cuenta. Ojalá con esto sea suficiente para que baje el ping. No se puede pausear, por supuesto. Ya bien, suficiente. Perdí un creep por esa tontería. La madre, toda mi compra de ítems se fue al carajo. Toma. Toma. No tengo una habilidad para asegurar el mago, así que por las puras voy a intentar hacerlo. Bien, Tiny está cortando la wave de creep. Tenemos que ir. I charge ahead. No, que no golpee, la tiro. Este árbol baja muchísimo. Te vas a llevar buena goma. Ah, no salió Bash. Vamos a la línea, ya después veremos daño. ¿Cuánto de velocidad de ataque? Zabuch, big Zabuch.
Necesito el nivel 2 de Tiny, así que voy a pushear la wave. Para matar al árbol. No, no sacó 2 Tiny. One world is much like another. Dire's courier has been killed. Bajemos. Of course. La chita. Voy a pelear mucho. Ya corté muchos árboles. Look there. Let's assume. Ok, nivel 2. Bien. Súper bien. Minuto 3, el loto. Between the planes. Una desgastadita nada más. Suave aquí con el tren protector, está full vida y mana. Ok, yo no soy el objetivo, puedo pegar. Vamos Facebook de una. Ese pool me sirve. Árbol tiene botas. No puedes avanzar. Si avanzas, te puedes morir. Esta orbe, ralentización, armadura, velocidad de ataque. Y aparte el enemigo no regenera tanto. Phantom Assassin, no he comprado nada. Conviene. ¿Botas o armadura? Personalmente, yo prefiero hacer más tanque. Voy por la armadura. Solo tengo que acercarme a ellos. Tiene buena vida el árbol. Ya, TP de Tiny. Mucho slow. Puedo pelear contra el árbol, no pasa nada, yo le saco la mierda. Es sortudo, doble bash. Hay que esperar a Tiny, o aguantar, ¿no? Cualquier cosa, yo marco al medio y me voy. Tengo 10 cargas de Magic. Hay que esperar a Tiny, Tiny hizo smoke, va a ir a agredir medio. Paciencia nomás. Ah, ese pool me molesta. Solo usa el agro. La Phantom tiene miedo. Salemos agro de la Phantom y estabilicemos la línea. Marcamos otra vez a otra línea y aguantamos. The Beast of All Worlds. No tengo charge ahorita. Bien. Phantom no tiene ítems básicos, así que no me puede matar. Y Tiny sigue gankeando. Vamos a volver con charge. A su madre, 3-0 el panda. El loto, minuto 6. Solo es farmear, nada más, solo es farmear. No quiero pelear, no me conviene, estoy en pierda. Ya, yo no voy a dejar que él pule eso, tiene el loto. El Tiny sigue jugando en el medio. Bien, ha forzado TP de árbol. Ahora la Phantom está sola, tiene pavo. No tengo miedo a la Phantom. Bien, marcamos el minuto 7. Break you down.
No hay miedo contra la Phantom. Si el árbol viene, yo marco otra línea y ya. Abajo ataque, abusa el panda. Bien, tenemos Facebook. Marquemos otra línea para que no se acerque a nosotros. Para que así la Phantom no se cure. Salemos agro. Siguiente ítem es el Echo Saber. Phantom nivel 6. Yo estoy nivel 5. Siguen jodiendo mucho el medio. ¿No? Hay mucho movimiento en el mapa. Hay que prepararnos para contestar eso. ¡Bash! ¡Bash! Ítem neutral. Armadura y ataque me sirve, ¿ah? ¿Eh? Armadura y ataque, está bien. Echo Saber para la vida. Estoy en duda. Luna, necesita espacio. Si veo a la Phantom, yo marco en Luna. Hey, peorito, lo mato. Panda invadiendo al medio. ¡Pala mierda! Huskar ya tiene Morgion, pues. Hay que defender el medio. Yo puedo pelear. Árbol nivel 5, ¿ah? ¿Eh? Estoy ganando tiempo nomás, estoy ganando tiempo. Ya, suficiente. No puedo más, esto es todo lo que hay. Ya, avanzamos. Yo estoy haciendo lo que puedo, ¿ok? Cogemos pandas para que no maten al Fusker. Está bien, su recurso más fuerte se terminó. Fue una escudo para mí. Ya, bien, bien, bien. Forzamos el ulti del panda, que es un recurso muy fuerte. Retomemos línea. Tercera habilidad. Una de escudo. No hay loto. TP para mí. Esto tenemos que defenderlo, ¿ah? ¿Eh? Mina avanza y hay que defender. Ya salí hasta el culo. Normal, normal. Mi objetivo final es ganar tiempo hasta que el Huskar y la Luna estén lo suficientemente fuertes. Esta Phantom no creo que la pueda matar, pero tampoco creo que me pueda matar. El arbolito sigue jugando aquí. Yo tengo charge para irme si el arbolito viene. Y estoy viendo la línea del medio. Ya, trae de supports, cojamos ángulo, Rubik tiene avalancha. Ahorita está normal, Luna está farmeando. Se me fue mi escudito, ¿eh? Están por aquí. Llevo esto y me largo. Ya, Luna está jugando en mi línea. Lo que significa que ya no puedo jugar aquí porque todo esto le pertenece a Luna. Así que me largo de acá.
Dar medio, imposible. Tiny farmeando daga. Vamos a la línea de abajo nada más. La del panda. No va a morir ni cagando. Solo quiero farmear. Punto en bulldog me va a servir. H de fuerza es lo que necesito ahorita. No necesito mana. Look there. Rotación. Esto es inevitable, o sea, tenemos que exponernos en las líneas. Somos muy dependientes de el Huskar, la Luna y el Tiny. Tiny necesita daga, Luna necesita ítems, Huskar necesita ítems. Es necesario jugar así. Es peligroso, pero es necesario. Nadie más lo puede hacer. Medio, tenemos que saltar a defender. Tal vez no matemos, pero vamos a defender como mejor podamos. Panda va a sacar raiders. Va a estar muy fuerte. Con fe nomás esta partida, con mucha fe. Tenemos que hacer lo más largo posible el juego para que Luna pueda matar a Panda más adelante. Rubik está en top lane. El panda va a seguir abajo. Ogro va a jugar Midas. No es una buena compra. Hacemos charge. Sigamos empujando línea hasta que Luna tenga ítems o Tiny tenga daga. Dos enemigos abajo, runa 14 de experiencia. Puede que haya algo ahí, ¿eh? Vamos a ver. No, no hay nada. Hay 12 supports abajo. Yo estoy aquí. Con mucho miedo. Porque estás por aquí. Por acá puede tepear y o malograrlo. El posicionamiento. La Phantom también está abajo. Solamente charge al medio para salir de aquí. Y si está mal parada, se muere. Uy, el logrito avanzó. Muy bien. Muere Lina y atrás Husker está que la sufre contra el panda. Ya murió el Husker, creo. Bien, no ha muerto. Podemos contestar aquí. Estoy haciendo ahora. Ya, ahora estoy muerto. Huskar quiere sacar sangre y quiere sacar BKB. Va a faltar mucho. Luna, cuando tenga manta, va a poder hacer más. Va a poder cortar waves de creep. Hay que ser pacientes. El trade fue bastante malo. Bastante, bastante malo. Quiero esto y quiero sangre en Yoshi. Yo marco abajo, ni bien puedo. Podemos matar con Tiny. Tiene Shark, él no sabe que lo he marcado. Podemos siempre. Tiene que ser el ulti, está muerto. Esa arcana es importante. Yo tengo que mover el juego aquí con los supports. Ya la tomó Lina y puede que avance de más al medio, ¿ah? Tiene un ratito ahí. Vamos a ver. No es seguro matar aquí en medio. Hay mucha visión de ellos ahorita. Voy a seguir farmeando. Ya la cagó la Lina.
su madre. Uy, la luna desapareció, huevón. Muy corto. ¿Mal trade? Sí, mal trade. Porque la luna muere, pero... No importa si la luna muere, pero la luna vale más. La luna es en posición 2. La luna es en posición 1. Your top tower is under attack. Necesito más vida, más poder. Y después de una sangre en Yasha me gustaría una Silver Edge o una sangre suficiente. Y te destierro. Esta Lina se puede morir, tal vez. Está bien cubierta. Bien cubierta, no es fácil matar ahí. Hay que continuar con el split push. Armadura, todo esto, armadura. Continuemos con el split push. No hay prisa nosotros, tenemos que hacer el juego largo, acuérdense. Talento, armadura o visión nocturna. Voy a seguir dándole bulto, igual lo necesito. Yo estoy farmeando y puedo coger un buen ángulo para marcar al medio. Luna no está lista para pelear. Yo sé que Luna no está lista para pelear, pero igual tenemos que ir. Y ellos van, yo voy. No, es una pésima idea. Phantom tiene BKB. Pésima, pésima idea. O sea, eso está muy mal, pues. ¿Para qué carajos farmean tanto? Que al final se van a morir como tontuelos. No tiene sentido su pelea. La luna no va a ganar con un amante style. Mira la Phantom, tiene BKB. El Husker no va a ganar con su sangre y su mordida. Mira el panda que tiene rey. Simplemente es cuestión de ser inteligente y darse cuenta lo que puedes y no puedes hacer. La luna necesita su BKB. Confiaste, imbécil. I run rampant. It's not time yet. En Sanj. The way is clear. Creo que lo voy a dejar en Sanj. Después haré Yasha. Quiero Sanj. Por la vida y resistencia de estado. Ya, esta pelea sí es buena. Porque el panda no debería tener ulti. Solo por eso es buena. Vamos a dar visión. No completé toda mi vida, pero no importa. Es importante sacar un kill ahorita. Luna no tiene beta, ¿no? Ok, Roshan. Mala idea pelear ahorita. Estoy muy tocado ahorita. Vámonos a base. BKB, estoy pensando si es BKB. A tanquear. Pero voy a pegar mucho. Shadowblade creo que es mejor. Para matar enemigos que están separados. El 5-5 no lo ganamos. Shadowblade es mejor para picofear gente.
Your bottom tower is under attack. Your bottom tower has fallen. A menos mal es kill. Ese país me mató un mal. Ya, está bien, está bien. Shadowblade, voy Shadowblade. Hasta Silver Edge quisiera ir. Lina muy mal posicionada. Ah, ya se posicionó bien. Ya, última y de panda gastado. Husker está atrás. Puede ser, puede ser. Ojalá le salga bien. La mina se fue, murió. El Tiny, la luna. Salvo en 10. Phantom muy tocada. Tiene Shard el panda azul y dura mucho. Your top tower is under attack. Solo pude quitarle la X. Todo lo que tengo. Y hay que avanzar con el Tiny. Mata a alguien, Tiny. Hola, Lina. Your top tower is under attack. Más o menos. Pudo ser peor. Más o menos. Shadowblade, BKB o Silver Edge. La Silver Edge me sirve contra la Phantom, pero en verdad la Phantom yo no la puedo marcar porque la Phantom va a parar siempre en Blur. Los que van a mostrarse son estos cuatro de aquí. Ellos se muestran sin problema. Así que después de esto es BKB. Y después de esto sí es Silver Edge para poder matar a una Phantom. Pero, ah, no, espérate. Es BKB y después completo mi Tengen Yasha. No. Primero es acabar Shadowblade, luego es BKB y luego sí completo mi Sangre Clash. El panda no tiene ulti. A ver. Yo creo que muera, pero. Para salirle de base. Buscar no tiene ni mierda todo el día. Hay que seguir ganando tiempo. Y se murió el Husker. Correct. What's the practice? Not yet. Okay, Shadowblade en camino, me va a servir. Confió el panda. Me dio mi show. Puede ser, el panda se está metiendo mucho a la base. La Shadowblade ahora dura más. Talento, armadura o night vision. Pobre. Your middle tower is under attack. Luna falta, pasa de todo. Radiant structures are fortified. Hay que seguir pusheando. ¿Tendrán detección? No tienen, creo. No tienen. Nada. A la mierda, me hizo basura. The beast of all worlds. Esto se vende, lo voy a guardar. Ya encontraron un arbolito mal posicionado. Si vio alguien más, yo marco. No, nadie más. El panda está solo, pero el panda no muere porque la luna no tiene tanto todavía. Hay que seguir haciendo split push. Para que la gente aproveche esas oportunidades.
Panda al medio es inmortal. Ay. No, la mato. Ese está solo, ¿eh? Pero no creo que lo maten. No entrenó supports. Y aparte creo que tiene ulti el panda. ¡Oh, Hooker murió! Ah, lo mató la Phantom. Muerte el time. Your middle tower is under attack. Tiene Shar para matar al Hooker. Your middle tower has fallen. Alguien está en top y creo que es la Liga. Dale, Hooker. Dale, abrame. Uy. No, oh, la Liga nos saca la mierda, es mucho daño. El Hooker tiene BKB. Ah, no, la Luna tiene BKB. Ya. ¿Dónde? ¿Top lane? Ya, yo voy donde va mi daño. No, muy tarde. Paciencia. La luna es el daño. Si la luna no pega, no tiene sentido esta pelea. Your top tower is under attack. Your bottom tower is under attack. Al menos el panda no tiene ulti. Uy. Esa bromita. Pero la Phantom está sola, podríamos matarla acá. A ver. Con fe la Phantom va a farmear acá y la matamos con. I run rampant. Onward. O capaz tienen visión de mí y me matan a mí. Yes. No se sabe. Puede ser acá. Ya fue ya. Vete, Luna. Ya está. Muy difícil, muy difícil. Dire's courier has been killed. The way is clear. Ahora la Lina tiene Lincolns, más difícil todavía. No muere el caos. Atrás. No. The beast of all worlds. Adiós, caosita. Radiant's courier has been killed. Bájense mi base nomás. Your middle barracks has fallen. Your middle tower has fallen. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. Your middle barracks are under attack. Your middle barracks has fallen. Your ancient is under attack. La última defensa. Structures are fortified. La última defensa. Your
Ok. Hay dos cosas en esta partida. No, hay una cosa en esta partida. Si bien la build de daño es buena, en este juego no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque la build de daño no le afecta a la Phantom para nada, ya que la Phantom tiene mucho miss. La build de daño no sirve contra el Panda, porque el Panda tiene mucho miss. Puede servir contra la Lina, pero solo es uno de tres cores, entonces no me beneficia tanto. Aparte, la partida no necesita un vara de daño. No necesita ni siquiera un vara tanque. Necesita un vara utility, con Shadow Blade, con Octarine, con PKB, ítems para pelear pronto, para hacer mucho en poco tiempo, para hacer caos. No necesita un vara de daño, porque no es necesario. Tienes dos héroes que hacen daño. Eso es por mi parte, en lo que yo me he equivocado. Pero por otra parte, puta, el equipo jugaba muy mal, weón. El ogro era muy malo, jugó Maidas primer ítem, cuando tenía que jugar Glimmer, Forstaff, Solar, Blats, Tambor, cualquier cosa que sea ayuda para el equipo. Pero jugó Maidas, que es un ítem muy individual. La Luna, pues, farmeó bien, pero no se dio cuenta, peleó, murió, y al final murió de nuevo, y luego sacó BKB muy tarde. Demasiado tarde. El Huskar también jugó muy mal, no tenía nada, o sea, mira sus ítems. Y no es como que yo quiera, soy yo, puta, sea un cagón y diga, no voy a pelear y ya. En verdad las cosas son muy simples. ¿Cómo saber si tú estás más fuerte que el otro? Es cuestión de héroes y timings. Checa. No, ni siquiera la Phantom no entra en pelea, ¿ya? No es un tema de discusión, porque digamos que es un minuto 15, ¿ok? Y tienes un Husker así, con una línea así. Puedes pelear, pero observas al Panda y tienes Radiance. Observas a la Luna y no tiene nada. Y el Vara no es como que sea mucho héroe que en esta partida. No con estos ítems en este minuto, ¿no? Ni cagando. Entonces, no puedes pelear. Más que obvio, ¿no? Tú buscas una pelea 5-5, vas a perderla. Porque, por obvias razones, el equipo enemigo está más fuerte. Tiene más ítems. Ustedes son buenos en 5-5. La forma inteligente de ganar esto es splitteando el mapa y aprovechando la daga del Tiny y sacar kills en el mapa. Pero para ello, pues tienes que tener buena lectura del mapa. Entonces, el Dota es cuestión de tiempos. Cuando tu Husker tiene estos ítems en poco tiempo, es fuerte. Pero depende contra quién juegue. Si juega contra héroes como Lina, que pega mucho de lejos y mucho daño mágico, Husker cae. Héroes como Panda, que saca unas Radiance tan pronto porque está 6-0 en su línea, Husker cae. Entonces, es cuestión de ver todas esas condiciones, ¿no? Entonces, vamos a jugar en verdad la forma correcta de jugar al Vara. O sea, yo quería traerles por puro capricho el Vara de daño, el cual sí se juega. Pero no en esta partida. Por puro capricho. Entonces vamos a jugar el Vara tal cual es, dependiendo del juego. Si es un juego de Vara Utility, jugamos Maidas, Octarine, Shadowblade. Y cortamos waves como locos. Si es un juego en donde tengamos muy poco tiempo para pelear, jugamos Shadowblade primer ítem. Y hacemos pick-offs en el mapa y abrimos líneas. Y si es un juego de Vara para que pegue, y aprovechando su vida, jugamos el Vara con Echo Saber. Hay tres formas de jugar al Vara actualmente. Es cuestión de la partida. Así que continuamos con el siguiente guía en breve. Bueno, gente, me han cagado. Me han mandado a soportear. ¡Qué chucha, pegamos a soportear! ¿Qué se le compra el Spirit Breaker Support? Déjame ver. Spirit Breaker. Shadowblade, tambores, Facebook, tambores, Shadowblade. Shadowblade, primer ítem. Es que nada para mover la partida. Ok, Spirit Breaker Support. Vamos a jugar contra Lifesteal y Raptor. El tango, de hecho, esto me sirve. Magic ni cagando. La orbe puede ser para matar al Raptor, pero acercarme va a ser un problema. Y sería jugar con doble tango, me parece buena idea. Y empezar con el Bash, claro está. Esto estaría bien. Porque esto más adelante me sirve para hacer tambores.
Claro, pin. ¿Cuál es la idea de jugar support? La idea de jugar support es ayudar a tu off para que gane su línea, dependiendo cómo la vaya a ganar, ¿no? Contra life, solo necesito dejarlo 1-1 y él gana. Entonces tengo que sacarle encima al Disruptor. Simple, ¿no? La pregunta es ¿cómo? Puch 5, bajo Armaidas. Morphine HC. Razor de medio. Su medio es un Kotl. Puede ser. Vamos a ver. Podemos llegar a las Facebook tempranas y ganemos dos bounty. Bloqueamos el campo. Pero también quiero ver. Tiene. Guard. Ok. Al parecer. No tiene guard. ¿Ah? Life HC. Su medio es Kotl. ¿Dónde estará el Disruptor? No tengo idea. Aquí tenemos que negarle todo lo posible. Disruptor está en top. Cuidado. Él va a farmear el clip. Ok, el campo está desbloqueado. El Fénix está en mazo. Estamos ok, estamos ok. No farmear nada, mierda. Ya, aquí la plata se va para el Lycan. Onward. Pero tengo que evitar que pule. Yo también quiero mi nivel 2 para jugar. Con este nivel 2 podemos castigar el medio. Fácil. Todo gracias a que el charge da visión. Mi premio, el agua. Magnus es support. No, es core. Por acá, porque no hay nadie que lo quite. Atentos al medio para joderle la línea al Kotl que no tiene botas. Que le cargue su segunda y marcamos al medio. Me faltan 4 segundos. Estoy chapando un ángulo que el Kotl no se va a esperar. Otro kill en el Kotl. War y Sentry, porque el Koto lo que va a hacer es comprarse su War y quedarse ahí. El Fénix está de mazo. Po 5 tryhard se llama. Claro que sí, muy tryhard. El Lycan está de lo mejor. El Koto le está cagado. Vamos a molestar al Life Stealer. Armea, loto para mí. Tanguito lo bajamos. Nuevamente, cojamos un ángulo favorable para matar ese Kotl que no tiene botas. A la mierda, por un costado nomás. El Razor no estuvo atento por las huevas marqué. Hoplin están bien, parece que sí. Agüita para mí.
A ver, este Sentry acá. Ah, pues este Sentry al medio. Jugar tal vez está de este lado. ¿Dónde están? Yo no voy a parar, yo voy a matar a ese Cotter. Certainly. Porque abajo el Lightning está bien. Look there. Bien. Ah, tiene botella, le dejamos esto. Vamos a molestar top lane ahora. Guarcito discreto. Charge en un momento. Matemos al support. Es el más fácil. Bien, regresa a mí, pero mis cauces deberían de poder matar. Bien. Yo me hago el imbécil, yo tengo mi loto. ¡Puta madre! Ya está bien. Al Cotton es el que tenemos que matar. No tiene guard del lado derecho. Vamos por las Facebook. Magic, no. Lycan 5, Life 5. Muy bien. Abajo, vamos a molestar. Lycan está a nivel 5. Tiene un casco, es muy lento. Quiero molestar al medio. Es la línea débil del Cotter. One world is much like another. Falta, me falta. Upon this plane, I will. TP, Disruptor, no, P, ¿qué estás haciendo? Se murió. Look there. Minuto 7, fue una experiencia. Con fe, llegamos. So. Y acá también, junto en la segunda. ¡Puta madre! Hay un ladrón aquí. ¿Será el Fénix? Life nivel 6, Lycan nivel 6, pero Lycan no tiene Dominator todavía. Cuando Lycan tenga Dominator presionaremos. 10 cargas de Magic, sigamos jugando para el imbécil del Razor. Indeed. The enemy's middle tower between has the fallen. Planes. Madre, me quita velocidad de ataque. Yes. Okay, Lycan tiene Dominator. Creo que matar a Life ya es una posibilidad. One world is much like another. Uy, para mí. Palita. Palita. Le falta para su nivel 6. ¿Cómo? Igual, pues podemos presionar a este Life Stealer. Radiant structures are fortified. No, блядь, no sabe tu lead. ¿Tambores o Shadowblade? En este juego. Voy a ver. Pero ya tengo mis papers. Vamos por el Magnus. Qué fácil ganar 4 versus 5.
Necesito una línea para sacar mi nivel 6. Look there. Strong as an ox. Brouhaha. I have their scent. The enemy's top tower has fallen. Se muere fácil. Gracias. Creo que es Shadowblade. Me parece. Minuto 10. Regeneración. Abajo ya tenemos que pushear. Okay, creo que no lo quiero. Gold for me. Regeneration. Charge, smartly. ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo el Razor? Puedo sacar mi nivel 6 al medio. Adiós, imbéciles. No me dejan sacar mi nivel 6. El Razor no me deja sacar mi 6. Él tiene nivel 9. Déjame sacar mi nivel 6. Vale. Puta, este gol lanea demasiado. Todo el mundo está laneando y no nadie quiere fulgar. Déjame nivel 6, mierda. Necesito 6. Tú puedes fulgar acá. No tengo chance. O sea, él puede junglear porque él tiene el mana y los niveles. ¿Yo qué chucha voy a junglear? No puedo. Por eso necesito una wave de creeps o ya dos, pe. Mira, nada. Y acá está mierda. Charge, Magnus. Voy a cargar. Qué bonito, ¿no? El Puch con su nivel 5. Mira, hasta el Fénix está en nivel 5, ya va a ser 6 con su Midas. Quiero mi nivel 6. Mira, hasta el Puch es nivel 6. Y aquí falta alguien, falta el Lycan. Al fin. Ahora las peleas, puta, con el Razor, pues. Porque él tiene, ¿cómo? Tiene ilusiones. Pero no se puede disipar el efecto del slow del Koto. Lycan Dominator nivel 2. Algún día jugará. Muy bien, plata para mí. Ahí no puedo jugar. Radiant structures are fortified. I'll set these. The way is clear.
Hay que ser pacientes nomás, gente, porque el Razor tiene que farmear, el Morphin tiene que farmear, el Lycan no tiene ulti, y yo estoy acabando mi Shadowblade. Con mucha paciencia. Con la Shadowblade voy a poder sacar más kills, porque no hay quien más pueda pelear. Acá tenemos que contestar. А, мы Рошу можем бить сейчас. Хорош. Танчик, хорош, 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 хорош. It's not time yet. The beast of all worlds. Shadowblade para mí. Puedo jugar mejor ahora. Pues si acaso el support 5 es el push, pero no ha comprado nada. Tamborcito. Oh, imbécil, mató mi yes. Hay una ronda de experiencia aquí. Ese Cotton muere fácil. O este Fénix muere fácil. What the fuck? Your middle tower is under attack. Coto, siempre el Coto es el que tiene que morir. Están viendo, ¿eh? Gracias. Puta madre, murió mi cure. No tengo nada ahorita. Bien. The enemy's bottom tower has fallen. El Nixillo muere, que alguien va. Ahí no. Jugamos con el Morphe entonces. Las líneas hay que pushar. Okay, quiero mango. El life es difícil. Solo moriría si es que lo jala el push. Aquí se muere, que está todo. ¡Qué mierda! ¡Qué chucha con el morfo! Vamos por el oro. Cótelo, obviamente. Radiant Courier has been killed. Ay, ulti. Con tambores.
has fallen. O sea, ya de acá en adelante ya cualquier cosa comprar, la verdad, porque esos son los sitios que ocupa mi héroe. Correct. Not yet. Go for me. Vamos a jugar adelante. No hay nadie que pueda jugar. Bueno, no hay nadie que esté adelante ahorita, así que puedo farmear esto. Visión nocturna, tercera. Visión nocturna, está bien. Amores listos. Una magic supongo que serviría para el mana. Push con Midas. Ese Cotton debería de morir. Tiene Ghost y cerca. Magnus con daga, puedo intentar con el Razor. Murió el puto. Andaba el Shard en mí. Tengo mana, me quedo sin mana. Of course. Yo voy a jugar Vladimir, ¿eh? Solo por el mana. One room is much like another. Una 21 de experiencia. Sí, eso no necesito auras. Auras y mana. No hay nadie para matar al Vara, por las puras sería marcarlo. Aquí sí. Y aquí también. A ver. Sabe que no estoy muerto. Life tiene Radiance, están jugando abajo. Se le quemó la chimba, no sabía dónde regresarme. Quiero farmear eso, hacer mi Vladimir, tipear a base y llegar al medio. The enemy's middle tower has fallen. Listo, base. Dire. El huevón del Puch tiene los wards, pero recién los estoy empezando a plantar. Siempre por el Coto dice que es difícil de llegar. El life no es un problema, el life cae. The enemy's middle barracks has fallen. The enemy's middle barracks has fallen. Upon this plane. Your bottom tower is under attack. Your bottom
Radiant structures are fortified. My power returns. I charge. The enemy's top shadow is now out of mega. Hasta la vista, Fénix. Buena compra el Vladimir Palvara. Bufea bien a la gente. Yo sé que el Fénix estaba como muy ausente en el juego, pero la actitud es lo más resaltante de esta partida. Yo no juego support. Mi concepto de support es muy básico, pero siempre intento informarme. Observo páginas donde me dan cuáles son los ítems que normalmente le compras a un Spirit Breaker support. Entiendo más o menos lo que tiene que hacer el support en la línea, que sería bloquear campos, pulear, entender cuál es la forma correcta de ganar la línea, en este caso Lycan contra Life Stealer, identificar cuáles son las líneas débiles, las cuales tú puedes atacar, en este caso es el Kotl, buscar los ángulos indicados para marcar, saber qué ítems básicos comprar, ¿no? La Shadowblade es la prioridad para un Vara Support, los tambores son un buen complemento. Y si no hay Vladimir en juego, saca a Vladimir, que te da mana para ti y para tu gente. Y el aura es muy buena para tus aliados. La idea no es ser el mejor support, la idea ahorita sería ser consciente y saber cómo supportear. Desde lo más poquito hasta cosas tal vez más avanzadas. Más que nada es eso. Bueno, quería jugar Spirit Breaker offlaner otra vez, pero no se pudo. Así que será un support y un offlaner. Espero les haya gustado esta guía doble. Uno de support y el otro de core. Nos vemos otro día con una nueva guía. Adiós. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres mejorar tus tiempos, posicionamiento e itemización, estoy seguro que estas guías te ayudarán. Si no te quieres perder ninguna de mis guías, no olvides suscribirte. Y recuerda que el perder es parte de aprender y la constancia te llevará a la